1810, tenemos el 25 de marzo, la revolución es ahí, y la creación de la primera junta. La primera junta de gobierno, el primer gobierno patrio. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Pero qué es lo que ocurre? Esta primera junta se forma, con Cornelio Saavedra como presidente, Mario Moreno, es ahí, y es lo que desarrolla el trabajo de las interfacciones, diferencias, ¿sí? Hay enfrentamientos entre la facción que lidera Mariano Moreno, que es más radical y más revolucionaria, y la facción de Saavedra, que es la más moderadora, conservadora, ¿sí? No voy a ahondar más en el tema porque en ese trabajo está más específico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Con la primera junta hay una lucha de facciones. Se empieza de ahí. Digamos que facciones pretendientes no son bandos. Uno piensa en una forma y el otro piensa de otro. ¿Cómo empieza? ¿Con qué hechos podemos marcar? ¿Sí? Podemos marcarlo con el 27 de marzo. ¿Sí? Ahí ya empiezan a organizar, querer organizar el gobierno, y ahí se empieza a ver las listas diferentes. En la junta, la primera junta, manda una circular, que es un mensaje, una nota a las provincias del interior, para invitar en diputados que formen parte de la junta, en representantes de cada provincia o cada parte, que formen parte del gobierno. ¿Sí? Circular que invita a los diputados, eso ya va a haber un conflicto entre Moreno y Saavedra, porque Moreno dice que no, no quiere que los diputados sumen al gobierno porque los diputados del interior representan los intereses que están más ligados al orden anterior que al revolucionario, ¿sí? Que además a los españoles que a los revolucionarios. Entonces, no quiere eso, o sea, quiere que solamente la revolución la dirija a Buenos Aires y que el interior aparte lo que hizo Buenos Aires. Entonces, Saavedra no, Saavedra cree necesario, la facción de Saavedra cree necesario incorporarlos a la Junta, al gobierno, ¿sí? Y es más moderado y representa ese sector. Y ahí está el choque entre ellos, hay un enfrentamiento por esto. Pero tal vez así igual se forma la Junta, ¿sí? Se forma otra Junta, porque los diputados no es que van a ser un Congreso General Constituyente como se quería hacer, o como le habían dicho en la circular, Congreso General Constituyente. Cuando vienen los diputados, los incorporan al gobierno, a la Junta. ¿Sí? Entonces no es que haya un Congreso. Se incorporan directamente a la Junta. Entonces, la Junta pasa a llamarse Junta Grande con la incorporación de los diputados. ¿Sí? Bien. Tenemos el 18 de diciembre, se crea la Junta Grande. Entonces, si se llegó, es una pregunta que les hago, si se llegó a concretar con la relación de la Junta Grande, ¿cómo va a ser la relación entre Moreno y Saavedra? ¿Van a estar de acuerdo? ¿Se van a poner bien o qué? Estoy contando, ¿eh? ¿Cómo va a ser? ¿Va a estar de acuerdo Moreno con la formación de esto? El conflicto, obviamente, ¿sí? Ese conflicto, ¿sí?
genera ya un enfrentamiento con entre María y Saavedra, ¿sí? Se dilata un poco porque Saavedra, para sacarse de encima a Moreno, lo manda a una misión diplomática a Londres y Moreno muere en alta mar envenenado, supuestamente, ¿no? Supuestamente, pero bueno, está enfermo, le dieron algo, se murió. Entonces, ponemos 1811, muerte de Moreno. Quien comenzó a liderar el nuevo gobierno de la Junta Grande, aunque el presidente siguió siendo Cornelio Saavedra, fue el representante de Córdoba, el deán Funes. A principios de 1811, en enero, los orientales, y me refiero a los orientales, son los que están en la banda oriental, la actual Uruguay, ¿sí? Al mando de José Gervasio Artigas, acá aparece un caudillo en la banda oriental, José Gervasio Artigas. Controla toda la banda oriental, todo el territorio de la banda oriental, menos Montevideo. En enero, los orientales, al mando de José Gervasio Artigas, se acercan a la Junta de Buenos Aires. Uno era por programar, digamos, las ideas políticas, ¿no? En ese momento. Ahí estaba el de Lío, gobernador del rey, ¿sí? Era más afín a los poderes españoles. Ahora me preguntarán qué pasó con Moreno. ¿Moreno qué pasó? ¿Qué pasó con Mariano Moreno? Sí. Pero cuando un hombre muere, no mueren sus ideas. Entonces, ¿qué sigue? Sí, voy a seguir acá. ¿Qué sigue? Se forma la sociedad patriótica. Estos serían seguidores de Mariano Moreno. Yo lo llamaría así, también serían revolucionarios. Radicales. O sea, la revolución a cualquier precio y también la independencia en un momento. Reúne Manuel Moreno, hermano de Mariano. ¿Sí? Estos se reúnen secretamente en el Café de Mar para criticar las acciones de gobierno de la Junta Grande. Pero cierta población, porque algunos dicen el pueblo están en contra de ellos, no, pero no todos, algunos. No pensaban igual, no es todo el pueblo. O sea, los que no pensaban igual a estos van a ir en contra de estos, pero no son todos, ¿se entiende? O sea, es el otro bando que está en contra. Entonces, el 5 y 6 de abril hay un movimiento popular para que saquen a estos morenistas, que algunos todavía estaban en la junta, aunque eran unos cargos, o los aparten a los morenistas. El movimiento
movimiento popular solicitaba que se concentrara el mando político y militar de la Junta en manos de Saavedra. Y además de separar a los morenistas y todo eso. Estas medidas se tomaron, excepto la primera, ya que Saavedra se negó, pero los morenistas se encontraron cada vez más disconformes y aprovecharon la primera ocasión para hacer un golpe contra el gobierno. Los opositores a la Junta Grande tuvieron la oportunidad de tomar el gobierno cuando el presidente Saavedra viajó al Alto Perú a fin de reorganizar el ejército del norte. En junio, los patriotas sufrieron la derrota de Huaqui y el ejército prácticamente se había dispersado. ¿Y esto quiénes van a aprovechar que Saavedra perdió el control? ¿Quiénes aprovechan esto? Muy bien, muy bien. Muy bien, ese es. La sociedad patriótica. Esa, porque ellos están en contra de las acciones de Saavedra de la Junta Grande. ¿Sí? Y gracias a eso después están del gobierno. ¿Sí? Los monedistas aprovechan la morada de esto, de la derrota de Saavedra y toman un gobierno y nombran otro gobierno. ¿Qué gobierno se creó después? El primer triunvirato. El 23 de septiembre de 1811 realizan su golpe, justificando el cambio de gobierno con el argumento de que una conducción tan numerosa es ineficiente y que sería mejor tener un poder ejecutivo de 3 miembros. Este primer triunvirato estaba compuesto por 3 vocales, Feliciano Chiclana, Juan José Paso y Manuel Zarratea, y por 3 secretarios, José Julián Pérez, Vicente López y Bernardino Rivadavia. Este va a ser el que realmente tenga el poder. La Junta no se disolvería, sino que tendría el papel de poder legislativo, bajo el nombre de Junta Conservadora de la Soberanía del Señor Fernando VII y de las Leyes Nacionales, en cuanto no se opusieran al derecho supremo de la libertad civil de los pueblos hispanoamericanos. ¿Pero cuál es la excusa ahí? Bueno, pues sí, bueno, es mucho para gobernar y todo, para que se pongan de acuerdo. Pero en realidad quieren sacarse a quienes, si quieren desarmar la Junta Grande, el poder de la Junta Grande. ¿A quiénes se quieren sacar? ¿A los del qué? Del interior. Y dejar que Buenos Aires controle. Entonces, esa es la idea por atrás de esto. ¿Se entiende? Es sacarle el poder a la Junta Grande para armar un gobierno creado y controlado desde Buenos Aires. Que digamos que es la clave del qué. Como decía una profesora mía en el profesorado, que era el poder detrás del trono. En realidad estaban estos, como los triunviros, pero estaba el secretario Bernardino. Hay que poner atención a este, ¿eh? Por eso lo voy a poner en chino de nación y lo voy a subrayar. Bernardino Rivadavia, que para mí es el que realmente tiene el poder y lo ejerce con sus medidas que tomó sus. Lo que se destaca de esta junta es legislativa, pues, o sea, hacer leyes, ¿eh? Hacer leyes o medidas, o sea, ¿eh? Hacen un reglamento orgánico. Este reglamento orgánico, después más adelante, en los años, se lo va a tomar como el predecesor de hacer una constitución, dicen, pero habría que analizar más.
políticamente eso. También te establece una división de poderes, pero... En el mismo, disponía que el poder legislativo, representante de los derechos del pueblo, tenía el derecho de nombrar a los miembros del Poder Ejecutivo y supervisar sus acciones. A partir de este momento, se desató el conflicto con los representantes de las provincias, porque por supuesto este reglamento no le gustó al primer triunvirato y disolvió la Junta. ¿Y quién está atrás de todo esto? ¿El que habla de esto? ¿Quién está? Rivadavia, muy bien. Atento, muy bien. Rivadavia está atrás de todo esto. Juegos políticos. Así, de esta manera, la participación del interior fue suprimida. Y quien tomó las riendas fue Bernardino Rivadavia, adoptando como modelo las leyes liberales que elaboraron en España los revolucionarios españoles. Dictó algunas leyes con respecto a los inmigrantes, libertad de expresión y eliminación del tráfico de esclavos, que sirvieron de base 40 años más tarde para nuestra Constitución. Pero las características de su gobierno en realidad fueron despóticas. Entre otras cosas, le ordenó a Artigas suspender el sitio a Montevideo y lo obligó a dejarle toda la banda oriental al virrey Elío, por la amenaza de los portugueses a invadir nuestro territorio. También le prohibió a Belgrano el enarbolamiento de la bandera que había creado el 27 de febrero de 1812 para distinguir nuestras tropas de las enemigas, porque todavía no habíamos declarado nuestra independencia como para tener símbolos patrios. E incluso le exigió que bajara hasta Córdoba con las tropas, dejando todo el norte a merced de los españoles. Belgrano le desobedeció y obtuvo la victoria de Tucumán. Es decir, la victoria de Tucumán se había obtenido gracias a que no se habían tenido en cuenta las órdenes de Rivadavia y contribuyó a la caída del triunvirato. Con ella se terminó de ver que las medidas que el triunvirato estaba tomando eran impopulares y no tenían en cuenta las opiniones de los jefes revolucionarios. José de San Martín había nacido en Yapeyú, pero se había educado en España, donde se había formado militarmente. Participó hasta 1812 en la guerra española contra la invasión francesa, pero al participar en una logia masónica de liberales americanos, sintió que tenía que volver a su lugar de origen para luchar por la libertad de su pueblo. Se puso en un principio al servicio del primer triunvirato, que le encomendó la formación de un cuerpo militar, los Granaderos a Caballo. Fue el fundador de una asociación secreta para la lucha por la independencia americana, llamada la Logia Lautaro. Cuando vio las medidas que Rivadavia estaba tomando, participó en el golpe que derrumbó al primer triunvirato el 8 de octubre de 1812 y que puso al segundo triunvirato en el poder. ¿Cómo fue ese golpe? Bueno, había llevado a los Granaderos a Caballo hacia la plaza y presionando a la renuncia del primer triunvirato, y ahí se estableció el segundo. La función del segundo triunvirato era breve y precisa: convocar a una asamblea con representantes de las provincias. Se quería la declaración de la independencia y hacer una constitución. La asamblea, que comenzó a sesionar el 31 de enero de 1813, fue conocida como la Asamblea del Año 13. Sus miembros pertenecían mayoritariamente a la Logia Lautaro.